Buenos días amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos en la ciudad de Mérida y en este caso en particular en las inmediaciones del circuito penal, precisamente acá en el centro de Mérida, en donde vamos a escuchar parte de las declaraciones de Daniel Briceño, quien es representante en esta ocasión de la Coalición por la Democracia y los Derechos Humanos con respecto a todo el trabajo que han hecho ellos como ONG con respecto a denuncias que han hecho ciudadanos de diferentes sectores acá en la ciudad de Mérida. Muy buenos días. Buenos días. Desde la Coalición por la Democracia y los Derechos Humanos, Capítulo Mérida, venimos haciendo un trabajo muy fuerte dentro de las comunidades, llevándole herramientas para que las comunidades puedan visualizar y visibilizar todos esos casos de violaciones de derechos humanos que están sucediendo. Un trabajo que llevamos fuertemente y un informe que estamos realizando desde hace varios meses para acá es el tema de las acciones irregulares que está cometiendo la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el FAES, contra diferentes comunidades en el estado de Mérida. Un caso muy reciente, lo que sucedió el día de ayer en la zona del sector de los Guaymaros, donde este grupo, sin ninguna orden de allanamiento, sin ningún procedimiento claro, entraron a este sector violentando todas las casas. Casas que muchas de ellas no se encontraban los propietarios, lo que hicieron fue violentar las puertas, entrar y robar las pertenencias de todas esas personas ahí. Nosotros hacemos esta denuncia y la vamos a elevar a todas las instancias y en especial a la Fiscalía. La Fiscalía 13 de Derechos Fundamentales, quien es la que se tiene que encargar de velar de poner un alto a estas acciones que viene cometiendo el FAES. El FAES no solamente está haciendo esta erupción, también hizo en días anteriores en varios sectores donde están llegando a hacer ejecuciones, están tomando la justicia por su mano y están ejecutando a muchos merideños sin ni siquiera tener alguna acción en contra de esa persona, solamente están ejecutando al azar y nosotros le queremos recordar a esos funcionarios que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y nosotros vamos a estar haciéndole seguimiento a cada uno de esos casos que están cometiendo. ¿Tienen algunas estadísticas con respecto a los casos en esta ocasión en particular, con respecto a estos casos de violaciones en los derechos humanos? Estamos levantando un informe que te puedo adelantar de ese informe que más o menos en las últimas dos meses el FAES ha cometido oficialmente más de 25 homicidios, 25 homicidios de los cuales puede ser que muchos de esos homicidios no hayan sido visibilizados por la Fiscalía 13 de Derechos Fundamentales, pero nosotros sí le estamos haciendo un seguimiento. ¿Por qué no ha sido visibilizado por la Fiscalía de Derechos Fundamentales? Porque las víctimas, los familiares de estas víctimas han tenido miedo de denunciar. Si tienen un miedo, obviamente, por toda esta acción, porque el modus operandi del FAES es llegar a las comunidades y amenazar a cada una de ellas que si denuncia, pues le va a ir mucho peor de lo que le está yendo. Por eso nosotros queremos ayudar a todas esas víctimas a trabajar, ayudar con ellas y a darle voz a todos esos familiares de esas víctimas que se ha cometido y que se ha llevado el FAES. Muchas gracias. Estas son parte de las declaraciones de Daniel Briceño, quien es representante de la Coalición por la Democracia y los Derechos Humanos, precisamente acá en el capítulo Mérida. Es parte del trabajo que se está realizando por parte de esta ONG con respecto a las denuncias de diferentes comunidades en diferentes sectores, precisamente acá en el estado de Mérida, con violaciones de los derechos humanos en algunos casos de ellos. Esta es la información que nosotros tenemos y con esto despedimos este pase informativo desde el estado de Mérida. Reportó José Rojas, BPI TV.